Despacio más, despacio, despacio nomás. Sigue llevando más agua. Vean aquí. Sigue llevando más agua y allá al costado el alcalde y sus y los representantes de Defensa Civil, Serenazgo, están ayudando pues a la gente a salir, a evacuar en estos momentos. Ahí vemos a una niña que está siendo cargada por uno de los serenazgos. Vean la cantidad de agua que está llegando por este sector de Solidex. Vea cómo está llegando. Es lamentable lo que está pasando en nuestro pueblo de San Jacinto en estos momentos. Nuevamente se ha activado pues la quebrada de Solidex de San Cristóbal, lamentablemente. Vean cómo sale el agua. Allá la soga, era que piden la soga, allá está la soga. Allá está la soga. ¡Ay, vengan para acá! Prima, ya está reventado, ¿no? Sí. Estamos observando en este momento. Vea por la otra zona. Van a ayudar a pasar. Van a ayudar a pasar en estos momentos. Los vecinos que se han quedado aquí en este lugar quieren pasar, pero necesitan el apoyo en estos momentos. Vean, pedimos también, las autoridades están haciendo lo que pueden en estos momentos. Pedimos pues a los jóvenes de repente de aquí que hay en San Jacinto también a venir por aquí a ayudar. Necesitan apoyo aquí. No es suficiente la ayuda a los vecinos de Solidez. Pedimos en estos momentos, en vivo y en directo, Omar González, a venir. Los jóvenes que están dispuestos a apoyar, pueden hacerlo en estos momentos. Se necesita bastante el apoyo en Solidez en estos momentos. Miren cómo vienen siendo afectados todos nuestros vecinos aquí en Solidez Bajo y Alto. Ahí nuestro vecino Jaime Sáenz también está ayudando pues a pasar. Vean ahí cómo ayuda a pasar, está ayudando a pasar en este momento a los vecinos. Está ayudando a pasar. Miren cómo está ayudando nuestro vecino en estos momentos a pasar. Lamentable este cuadro que estamos viviendo pues el día de hoy, lunes. Esto marcará pues un día penoso en nuestro pueblo de San Jacinto. Después del año 2017 se vuelve a repetir este panorama. Muy lamentable, de verdad. Nosotros vamos a continuar. Vamos a ir hasta arriba también. No, ahí nomás, vamos. Vamos a ir nomás, vamos a ir. Yo ahí nomás nomás primo. Ya. Vamos a ir hasta arriba. Ahí el vecino Jaime Sáenz está ayudando a cruzar. Está ayudando a cruzar en estos momentos a los vecinos. Y por aquí también se ha roto, dice, en la parte de arriba. Y ha causado de que
el agua comience a pasar también por aquí. No. Muy buenas tardes, disculpa, pero el alcalde ha venido aquí, se ha dado unos pasos como princesa y se ha ido. Ha dejado el postal y ahora la no hay. ¿Qué voy a llenar el postal? ¿Ah? Dígame, ¿qué voy a llenar en el postal? Él ya no se preocupe, ya una vez. Pues son opiniones de los vecinos en estos momentos. Están desesperados, pues. Desesperados también. Vamos nosotros, vean por aquí, bueno, por aquí. Vamos a continuar. Estamos subiendo. Este es, por aquí ya es menos. Vamos a subir la vereda mejor. Muy bien. Ahora sí. Ya paró también la lluvia. Ya no llueve por aquí, por lo menos. Todo solidez de verdad. Miren cómo está en estos momentos las casas. Al fondo se viene haciendo daño uno de los brazos de la quebrada de San Cristóbal. Se ha activado, pues. Estamos aquí. Bueno. Esta es la otra zona que está llegando también por una calle de San Cristóbal. También se ha desbordado. Ahí. También se ha desbordado una parte de San Cristóbal. Aquí está la máquina excavadora. Por aquí también, amigos, por aquí también está saliendo el agua. Vamos a seguir un poco más arriba. ¿Cómo están los vecinos? Están completamente preocupados en estos momentos. Es lamentable, de verdad. Ha destruido casas ya en estos momentos. Este huaico ya destruyó casas y los vecinos están completamente preocupado, pues. Esperemos a los jóvenes que quieran sumarse, pues, a esta ayuda. Vienen sacando sus cosas algunos vecinos ya de este lugar. Y sigue bajando, pues, el agua de la quebrada de San Cristóbal. Es lamentable, de verdad. Todo lo que está destruyendo el agua en nuestro pueblo San Jacinto. Hola. Allá. Arriba en la esquina. Yeah. Acá ahorita este. Evacuado. Bien, los. Ya. Los amigos del Renado han evacuado a la gente en estos momentos. Ven aquí. ¿Cómo es?
Sí, tiene que venir la máquina. Estamos pidiendo apoyo en estos momentos también a la provincia del Santa. Estamos a la provincia del Santa, Chimbote también. Vean este panorama que se está viviendo aquí en nuestro pueblo de San Jacinto. Hay vecinos desesperados en estos momentos. Vean aquí cómo se han metido las casas de los vecinos ya. Se han metido en las casas de los vecinos. Aquí, lamentable. Esta es una. Mírenlo. Ya vienen sacando sus artefactos también de sus hogares. Esto es lamentable, ¿eh? Ha destruido. Allá al costado vemos una moto que está volteada, una moto. Miren las casas, cómo están en este momento, completamente destruidas. Se han destruido las casas, es lamentable. Se pide el apoyo a los vecinos de San Jacinto, a los jóvenes especialmente, que quieran, pues tengan esa voluntad en estos momentos de poder ayudar en estos instantes. Vean cómo el agua sale de las casas de aquí, de esta zona de San Cristóbal. Es lamentable, de verdad. Wow, lo que estamos viviendo en estos momentos se está haciendo ya como lodo por aquí. Vean aquí. Vean las casas como se vienen siendo destruidas, las casas de algunas de techo precaria, de adobe también. Cómo se viene. Es lamentable, destrucción total aquí de la zona de Villahermosa y algunas calles también de solidez bajo y alto, también completamente destruidas en esta tarde. Es lamentable lo que viene destruyendo el agua. Los vecinos hacen el esfuerzo, pues, los vecinos hacen el esfuerzo de poder contener un poco para que no lleguen a sus hogares. Nosotros vamos a seguir subiendo. Bueno, y por esta zona la lluvia no para, sigue lloviendo, pero no en su magnitud. Miren, aquí ha destruido totalmente. Lamentable, ya han sacado ya. Han sacado sus cosas. Los vecinos han sacado sus cosas. ¿Usted ha sido el afectado, caballero? Todo mi casa ha llevado, señores, por acá. Sí, ya como lo ven, tanto ahí, toda mi casa ha derrumbado, todas mis cosas. No he sacado. Ahí ha habido estera, señores. ¿Tu casa de qué ha sido? ¿De qué material ha sido? De estera, ha sido totalmente grande. Ha sido todos mis animales, todos los tachos. Todas mis cosas han llevado, hasta las platas, todo ha llevado, señores. Es lamentable lo que está pasando. ¿Qué pediría la...? Ni yo tampoco, no. todo se la ha llevado el hueco. Tus útiles que han comprado, nada tiene. ¿Qué pediría la población? De repente un apoyo, que están escuchando. Por favor, necesitamos un apoyo, señores, que me apoyen. Para cocinar no tengo ni gas, ni cocina, no tengo ni momento. Todos los útiles de mis hijos han llevado. Lamentable, ¿cómo se llama usted, señor? Eusebio Rodríguez Barahona. Eusebio Rodríguez Barahona, ¿esto es, qué sector es? ¿Qué sector? Sector Villahermosa. Villahermosa está pidiendo el apoyo, pues, con víveres. Aquí al niño también, todos sus útiles han sido llevados por el agua. Bueno, ellos necesitan, la familia necesita el apoyo. Entonces, somos 10 familiares, señores, por favor, que me apoyen. De Villahermosa. De Villahermosa. 10 familias son ustedes. Sí. Tanto como lo ves ahí en la casa, lo ha llevado. Mira. A ver, vamos, para que me enseñe. A ver. Un señor, aquí hay un testimonio de un señor que el agua se ha llevado a su casa. Vamos. Por allá. ¿Cuál ha sido tu casa? Por allá, no se puede pasar ahí. Ya, pero señala, ¿cuál es tu casa? ¿Al fondo? Es el último. Allá, al fondo. Sí, al último. Completamente destruido, está destruido, completamente. Totalmente,
No tienes nada, decir, no tienes una casa en estos momentos. Nada, nada. Yo nada, todo se me lo ha llevado, mi ropa, todo, el agua se ha llevado todo, tu ropa, todo. Bueno, el señor Eusebio pide el apoyo entonces a la comunidad sacacinteña a ponerse una mano en el corazón. Ellos lo han perdido todo en estos momentos y lo que han podido sacar, lo poquito que han sacado, están al costado de la calle. Bueno, estas son historias que pasan en estos momentos aquí en el sector Villahermosa y en San Francisco y también en Solidez Bajo. La gente está muy preocupada. Vean, aquí también hay una casa que se ha inundado también. Vean, están comenzando a sacar. ¿Quieres que te ayude? Pueden ayudar. ¿Tú cómo te llamas, mijita? Brian, ¿qué es lo que necesitas? Todo, ropa, por lo menos en estos momentos. Miren cómo está el niño, está mojadito. Está recontra empapado. A ver, ¿qué talla eres, pues? Para que la gente pueda... Ven acá. Ya, ¿qué talla eres? 14, el niño es talla 14. Los amigos que nos están viendo en estos momentos y puedan ayudar al niño. Miren, es la única ropa que tiene, está empapado, está mojado. Y no me traigan a mí, pues traigan a mi mamá, a mi hermano. ¿Tu hermanito cuántos años tiene? Tres añitos. Sí, él mi mamá también no nada, es por ir acá. ¿Todos lo han perdido ustedes? Todos lo hemos perdido. Muy bien, entonces el apoyo en estos momentos para nuestros amigos. Vamos a esperar entonces ¿qué más? Brian. A ver, vamos a ver que se calme un poco esto. Vamos a estar coordinando este tema. Ya, Brian, no te preocupes, la gente de San Cacinteña siempre es bien solidaria. Ya, Brian, vamos a estar contigo. Esta acá es Villahermosa de nuestro pueblo, es un asentamiento humano. Mira, ahí está mi casa, ahí al fondo. Sí, de aquí lo estamos viendo. Excelente, amiga, sí, un grupo de apoyo, se puede formar un grupo de apoyo en estos momentos y ayudar a nuestros vecinos de aquí de Villahermosa y a los vecinos también de Solidez, que también la están perdiendo toda en estos momentos, están luchando por recuperar sus cositas, por ahí sacar algunas cositas. Lamentable, esta agua ha destruido y sigue destruyendo en estos momentos casas de nuestros vecinos. Es lamentable lo que se está viviendo en esta oportunidad. Nosotros estamos con el pueblo, estamos con la gente. Ellos están mencionando que lo que están sintiendo en estos momentos. Sigue bajando el agua, sigue bajando y por aquí sigue lloviendo y sigue bajando agua del cerro. Vamos a subir por aquí. Es una buena idea, ¿no?, de formar un grupo de apoyo cuando ya se calme todo esto de llegar por aquí y dar la mano amiga, pues, de ayudar a nuestros vecinos que lo están perdiendo todo. Vea cómo está destruyendo los hogares de nuestros vecinos de Villahermosa. ¿Quién es el presidente de Villahermosa? Presidente de Junta Vecinal. Esta zona no hay. No hay, pero un encargado, alguien que siempre está al frente, porque la gente quiere apoyar, pues. Que se calme un poquito para que apoye a la gente, aunque sea con víveres, que para los niños de frente sus útiles, que han sido destruidos también. No hay, no hay ningún representante todavía. Queremos actuar siquiera la máquina que venga en estos momentos. ¿Cómo se llama esta emergencia? Para que nos apoya, para que Jondía también traste, que ha bajado un poquito agua. Ajá. Para que nos apoye a nosotros ahorita. Ya, cuando baje, que venga la máquina por aquí a que siga haciendo su trabajo. Señor, vuelta está armando, más luego vuelta se va a aumentar. Uh-huh. Es decir, nosotros queremos ahorita, señor alcalde, que nos apoya con su apoyo. Mira, ahorita está, se ha bajado, se puede entrar la máquina. Uh-huh. Pero más luego, mira, señor, acá por la punta que se arma vuelta, no, señor, nos va a ajustar. Uh-huh. Muy bien, caballero, eso es lo que están pidiendo nuestros vecinos de Villahermosa, que baje un poco el agua para poder, o que llegue pues una máquina aquí y poder trabajar para que no tengan este problema en estos momentos. Vean ahí, ya está llegando. Bien, nosotros vamos a continuar.
lamentable de verdad lo que está sucediendo en nuestro pueblo de San Jacinto. Cholo. Para, continúa bajando agua, continúa, esto no para. Dale, vamos a subir. Vea cómo viene destruyendo las casas de nuestros vecinos. Completamente de barro el interior de la casa, ya está llegando cerca a un metro, pues, el barro. Imagínense cómo la están pasando aquí en Villahermosa. Vean, aquí la gente está preocupada. Aquí están. Están pidiendo en estos momentos, a ver, caballero, ¿qué es lo que solicitan ustedes en vivo, en directo? Estamos. Sí, caballero. ¿Quién debe traer máquina acá para que haga siquiera ya? Porque necesitamos máquina. ¿Cuánto me viene acá? Una máquina para que puedan ayudarle ahorita. Necesitamos una máquina para que mande para allá el agua, todo, para que vote para allá. Entonces, también el apoyo a la empresa San Jacinto también puede ser, porque ellos también tienen maquinaria, a la empresa. Por favor, una mano al corazón, somos vecinos, somos de aquí de San Jacinto. Sí. Pueden apoyar también la empresa San Jacinto. Entonces el llamado de los vecinos de aquí, el llamado de los vecinos de Villahermosa es que de una vez manden la maquinaria para que puedan trabajar aquí en esta zona. El agua continúa, no está parando, el agua continúa, esto va a seguir. Nosotros desde aquí estamos viendo que el agua continúa bajando del cerro. Miren ahí, desde aquí se observa cómo el agua viene bajando. La gente está pidiendo máquina, es lamentable lo que está pasando, no tan solo aquí, en este sector de Villahermosa, también en Solidex también la gente está asustada en estos momentos, están sacando lo que pueden también de sus casas. Vamos a ver un poco más arriba y luego ya estaremos ya por aquí es un poco, por aquí no ha pasado el agua, por aquí no ha desviado el agua, solamente es con la lluvia lo que estamos viendo en estos momentos. Y vean de dónde viene el agua. Buenas tardes. Por aquí en la máquina puedo venir, un favor, ahí arrumando y a la vez allá también. Mira, en estos momentos los vecinos piden máquina. Por favor, en esta transmisión en vivo y en directo. Nos están viendo, yo sé que están viendo en estos momentos. Ha reventado allá, mira. Están pidiendo máquina para que puedan apoyar. Apóyenme con la máquina. Mira, ya ha reventado. Esa parte que lo abra para que vaya por la acequia, si lo abre eso, no sé qué va a ir donde ha trabajado la máquina. Allá, ya, se está yendo de frente, ¿no? Otro lado, por favor, ya. Están pidiendo en estos momentos una máquina para
para que el agua pueda desviarse para el lado derecho, ¿no? Sí. Para el lado derecho. En estos momentos se está yendo de frente el agua. Esto está afectando. Que se hunda. Porque eso es el cauce, ¿no? Por ahí es el agua. Por ahí es su sitio del agua. Y lamentablemente no está pasando. Está pasando poquito, pero más se está yendo de frente. Están pidiendo una máquina en estos momentos los moradores de aquí de Villahermosa. En Villahermosa. A comer. Ayuda, que vengan a tomar para que pueda ir el agua, que no haga más perjuicio también. Hasta que haya bajado, por favor, máquina. Ahorita es el momento del alcalde que debe estar con nosotros acá, todas las casas están llenas de agua, todos, con los niños, todos estamos allí. A los niños también de que se lo lleve el agua, mira, de por allá en la casa. Es lamentable lo que... Son los testimonios de los de nuestros vecinos de Villahermosa. Debo rescatarse entre niños, ancianitos, también, Es lamentable. ¿Ustedes también han sido afectados su vivienda por el agua? Sí, ya lo digo, que pueden ver las casas, todos están toditos allí, barro, todo. Listo, entonces. Entonces, el pedido de nuestros vecinos, de el apoyo de una máquina para que puedan abrir esta parte donde está enseñando el video, esta parte, que puedan abrir y el agua pueda irse pues del lado derecho y ya no por. Bien, nosotros vamos a continuar. Bien, ese pedido ya está hecho en nuestra transmisión en vivo y en directo. Esperamos pues. Buenas. Esperamos que nuestras autoridades también puedan escuchar este pedido de la población o algún vecino pues que tiene todas estas maquinarias pueda apoyar en este momento. Vean, aquí estamos cerca pues miren, desde aquí viene bajando el agua. En estos momentos el tema de apoyo es aquí en las zonas altas de nuestro pueblo de San Jacinto. Yo sé que también Virgen de Guadalupe, Villa Esperanza, aquí también Villahermosa, Solidez, necesitan el apoyo. Toda la zona alta está siendo azotada pues por el agua en estos momentos y esperamos que llegue la ayuda. El agua continúa, no para el agua. Vean ahí ustedes arriba también, sigue bajando el agua. Ya más de una hora que está bajando pues este. Vamos a Jacinto, podemos ayudar, vamos a Jacinto, hay que ayudar, hoy nuestros amigos, nuestros vecinos nos necesitan, nosotros podemos estar pasando en cualquier momento también, ellos nos ayudarán. Estamos en una de las partes altas de nuestro pueblo San Jacinto, ya en la zona de San Cristóbal, ya estamos en cerro y continuamos. Vean el agua como continúa bajando. Es lamentable, ¿verdad? Vamos a bajar ya nosotros para ver cómo está la situación también en Solidez. Seguimos bajando, ve la gente cómo cruza también esta zona. No hay que también exponer, se están exponiendo al cruzar. Le dicen que por los pinos también el Solivín está rompiendo, por Solivín, por el sector de Solivín. Está rompiendo el Solivín, está rompiendo por los pinos.
Bueno, lo que está pasando esta tarde en nuestro pueblo San Jacinto. Es lamentable. Está llegando agua también en el San Divín. Mira, bueno, por acá por lo menos solamente la lluvia está afectando a nuestros vecinos. Pero es de impotencia también de que sus otros vecinos están haciendo el agua, está azotando pues a las familias aquí en Villahermosa. Miren ahí, están sacando sus colchones. Están sacando sus colchones. Sí. Hola, hola. Acá, ancianas, sus casas, todas sus cosas están, que vengan para que lo abren un poco más, que pues, no, que arima una... Están sacando ya sus cosas, los vecinos ya vienen algunos sacando. Están sacando, pero algunos que van a poder son ancianas. No, ¿dónde favor, viven aquí por aquí? Aquí, ancianas viven en este sector. El último, amarilla casa, pero se han trasladado, acá están los ancianas de la casa. Han evacuado aquí en otra casa, en otra casa están. De la gino, pero del vecino, sí, del vecino se han ido porque ¿dónde van a estar? Como que, claro, ahí los vecinos están ayudando también a sacar sus cosas. Están ayudando unas cuantas cosas. Están pidiendo una máquina en este momento para que puedan ayudar. Por favor, que venga a apoyarlos de esa manera. Acá se pone, para que no ajustan a los demasiado está. Así es, vamos a tratar de estar abajo para que se hagan esas coordinaciones, para que la máquina... Hace rato he visto una máquina que está bajando. ¿Se ha regresado? Ven ahí cómo van sacando, evacuando pues las cosas también, sacando y poniéndole en un lugar más seguro. Ven ahí los vecinos van a apoyar en estos instantes. Bueno, hay que seguir. Vamos bajando pues para seguir mostrándote lo que está pasando. Ya hemos visto lo que está siendo azotado el asentamiento humano Villahermosa. Lamentable lo que está pasando en nuestro pueblo San Jacinto en esta oportunidad. Miren acá también la zona, cómo están los vecinos aquí. Es un cuadro penoso, están sacando sus cosas, sus refrigeradoras, sus muebles, su cocina. Todo el agua, cómo va destruyendo, algunos están llorando. De verdad, esto no se esperaba. Esto no se esperaba aquí en nuestro pueblo San Jacinto. Es lamentable lo que está pasando. Vecinos que lo están perdiendo todo, de lo poquito que ha quedado todavía, ellos lo están sacando y poniendo en un lugar seguro. Fundamental. Vamos a seguir nosotros mostrándote todo lo que está pasando en el pueblo de San Jacinto. Esta zona ha sido castigada en esta oportunidad. Miren aquí. Los vecinos impotentes que no pueden hacer nada también. Vean, aquí también es una parte que es lamentable. Vean, los vecinos han salido ya de sus casas, algunos se han evacuado. Vean ahí cómo el agua viene pasando por el interior de sus casas. Acá se está inundando también. Bueno, es lamentable, de verdad.
lo que pasa son imágenes muy tristes, imágenes que de verdad da coraje de verdad también, porque ellos quieren ser, quieren hacer lo imposible pues para que esto termine, pero la naturaleza es así. ¿Ah? ¿Arriba? Ah, ahí se está bajando el agua. Bueno, creo que esta zona es la más afectada. Es una de las zonas más afectadas aquí en nuestro pueblo de San Jacinto. En Esperanza están sacando las cosas. Vienen sacando sus pertenencias en este momento. Vean ahí, sacando sus pertenencias. Por aquí el agua que se ha metido, por la casa del vecino. Por acá también ha sido destruido ya. Esta casa del vecino se ha destruido, vean. Completamente destruido. Completamente destruido, lamentable lo que pasa. Algunos están sacando también sus animalitos. Ven ahí, han rescatado un patito ahí. Aquí esta casa en cualquier momento cae también. Este se va a caer. En cualquier momento colapsa esta casa. Miren ahí. Está a punto de caerse esta casa de adobe, es una casa precaria. Pueden mandar una grúa, pide por favor, pe. Una grúa. Aquí también, ya el agua sigue saliendo, vean aquí. Vean cómo el agua ya ha destruido esta zona y el agua está ingresando. Lamentable lo que pasa en nuestro pueblo San Jacinto. Lamentable lo que está pasando. Hola, miren por aquí también esta zona. Todo el esfuerzo que hacen los vecinos, todos los esfuerzos que hacen los vecinos para salvar alguna de sus pertenencias. Miren, todo destruido, completamente destruido las casas. Una pérdida de verdad. Miren, todo lo que se ha destruido por esta zona, se sigue destruyendo por el agua, que todavía no para. Aquí también una casa, el agua está saliendo. Miren la puerta ya completamente. Están sacando sus animalitos también aquí. Miren los colchones. Todo lo que están perdiendo en esta oportunidad. Vean acá también lo que pueden sacar, los vecinos están sacando. Todo completamente destruido. Es un panorama triste lo que estamos mostrando pues en esta oportunidad. Villa Hermosa, vean, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Tiene el número del alcalde? Pero puedes hacer el pedido, a ver, ¿cuál es el caballero? Vamos a limpiar acá esta parte que está acá en la esquina y la curva de arriba. Queremos que la máquina permanezca. Una máquina. Que la máquina venga y permanezca en esta curva y en la que, porque esas son las que nos afectan. Por favor. Muy bien, una máquina están solicitando los vecinos de Villa Hermosa. Nuevamente es un pedido especial que están haciendo. Una máquina, por acá hay cables. Miren, es peligroso. Miren por aquí. Esta casa ya.
Miren por dónde está pasando. Mira, esta casa ya se está colapsando también. Vean por aquí. Se ha roto el tubo también ahí de agua, desagüe. Vean por aquí. Continúa esto bajando, continúa el agua bajando. Lamentable, Villa Esperanza. De verdad no lo sabemos, nos están reportando cómo estará Villa Esperanza, Dios mío. Virgen de Guadalupe, la zona que está por el cementerio también. Un caos aquí en San Jacinto, de verdad, por las zonas altas en estos momentos. San José también nos dicen que le está pasando mal también el centro poblado de San José. Cerro Blanco. Continúa aquí, miren aquí, continúa el agua bajando. Es posible el llamado de los vecinos, una máquina, para que venga a este lugar. Vean allá más abajo cómo el agua se viene, se va y está afectando también. Bueno, vamos nosotros a continuar nuestro recorrido en esta tarde. Este cable ya se está cayendo también. Antes que se caiga, vamos a pasar también nosotros. Ven, ahí están sacando lo que pueden los vecinos. Ven aquí cómo están las casas completamente ya destruidas en el interior. Esto es lo que está sucediendo en nuestro pueblo San Jacinto. Ha comenzado a aumentar el agua. Desde aquí estamos viendo que comenzaba saco de arena, tiene que poner, no hay saco de arena, ¿no? No había apoyo por acá, saco de arena, es necesario poner en las puertas de las casas. Vamos, están ayudando algunos vecinos, siguen ayudando, mire, todo lo que se ha inundado por esta zona, el agua corre por aquí. Panorama triste. Vean, no lo esperábamos nosotros mostrarte un en vivo de esta manera. Dile a Julio que avance. Oye, pues la Manuel Figueroa, por favor, que venga a hacer eso de ahí, que venga a cobrar. Vamos a tratar de llegar hasta Solidez Bajo. Nos parece que está ahí. Venga, dile. Vamos a tratar ahí de para que no pueda entrar en la casa. Sí, una máquina necesitan los vecinos. Otro municipio, ni mierda. Oye, dile por favor, Manuel, ven para que eso, hagas un hueco ahí. Mira, tapada ese muro para que el agua se vaya por ese mismo hueco donde está. Por favor, manda un tapón arriba. Ahí, este es el pedido de los vecinos acá. A mí me van a pedir ustedes acá de frente. Abajo, Manuel, haz algo por la vida. Ya están saliendo los vecinos, se están evacuando ya, están sacando sus ropas. La tiene bien difícil también nuestra autoridad, porque no solo esta zona, sino hay varias zonas que están siendo afectadas en esta oportunidad. Bueno, nosotros vamos a seguir bajando entonces para mostrarte qué es lo que pasa también en Solidez. Ve, el agua comienza
a correr por esta zona. Ya la lluvia un poco que ha bajado también. Esperemos que esto pare ya, de verdad. Ahí la vuelta, claro. Sí. Estamos dando. Miren, un animalito muerto. Lo que observamos también, ya ha comenzado también a matar a los animalitos al agua, miren. ¿Se han quedado ya atrapados? Vamos por allá. Vea, las autoridades, por favor. Los amigos de la provincia del Santa, necesitan el apoyo aquí, los vecinos de Villahermosa. El alcalde la tiene difícil en esta oportunidad, porque no tan solo esta zona, son varias zonas que se necesita el apoyo. Y está siendo devastado, pues, siendo devastado nuestro este asentamiento humano. Miren acá, toda esta casa destruida al fondo, ¿cómo está? Miren por acá el agua como... Cuidado, despacio, cuidado. Por acá es correntada, ¿eh? Despacio. Miren, es lamentable, la gente pide ayuda, ven ahí. ¿Cómo va a destruir las casas? Esto era una vivienda, ¿no dice? Y miren, lo ha destruido totalmente esta vivienda de aquí. Lo ha destruido. Ahí quedan los palos nada más de la puerta. Y ya no hay. Completamente mal. Allá también están rompiendo ya la pared. Es lamentable, vean ahí, ya estas casas completamente será destruida por el agua, de verdad, no va a aguantar. Santa Rosa, calle Juan Velasco, también dicen, ¿dónde? Miren los esfuerzos que hacen los vecinos. Ya ahí han roto para que salga el agua, porque el agua se viene con fuerza. Esta agua viene con fuerza, miren, amigos, cómo está destruyendo los hogares de nuestros vecinos de San Jacinto. Bueno, nos retiramos ya de este lugar, ir hasta Solidex. ¿Cómo están los pinos? Por favor, infórmenos, los vecinos de los pinos, cómo está en estos momentos el Solivín. Ven ahí también afectado la vivienda y hay otras casas afectadas. Después de lo que pase, el Ministerio de Salud también tendría que estar por este lugar para ayudar a los pobladores de este asentamiento humano. Mira. Vamos bajando. Los testimonios tengo.
Villa Esperanza, ¿cómo está? Villa Esperanza. ¿No has ido? La... Justamente ahí está la máquina y van a pedir que la máquina llegue pues y pueda solucionar el problema. Está la máquina. La máquina se va a hacer trabajos allá arriba en el sector de Villahermosa. Qué bueno. Importante que hay un sebastiano que está operando esta máquina, que es Jaime Sanz. Se va para arriba a San Cristóbal, perdón, a Villahermosa, a poder apoyar a los vecinos arriba. Nosotros vamos a continuar, vamos bajando ya. Ya la máquina hará su trabajo. Luego de esto, el grupo de apoyo para los damnificados. Bueno, por aquí ha bajado, miren, el agua de lo que estaba. Ya es poco, ya es casi nada. Bueno, acá se ha controlado, por lo menos en esta zona estaba cayendo bastante agua. A ver, vamos a seguir bajando.
Bueno, el único medio que hoy he estado con los vecinos de Villahermosa, hemos estado hasta arriba, algunos metros de donde se está cayendo el agua. Ven ahí. Ya, aquí ya se ha controlado, vean ahí. Se ha controlado esta zona. Por aquí estaba bajando bastante agua. Ahora ya se controló. Por aquí por lo menos se ha controlado. Uh-huh. Aquí se ha controlado esta zona de solidez. Hola, ¿cómo estás? Uy, lamentable. Pero por lo menos se ha controlado ya ahorita, ¿no? Se ha controlado porque está viniendo bastante agua. Sí. Se ha controlado ya un poco, ¿no? Sí. Bueno. Aquí está bien, un ratito, sí, gracias. Sí, ahí estamos. Ya, listo. Bueno, hoy recién están saliendo algunos vecinos de trabajo. Ya un poco, o sea. Esta zona está inundada, miren, esta zona está inundada. Esto es solidez bajo. Ya estamos en solidez bajo. Miren cómo está este panorama aquí en este sector. Inundado, completamente inundado el sector de solidez bajo. Vamos a continuar. Esta es otra zona de solidez. Ven, aquí también se ha inundado toda la... Bueno, aquí por lo menos ya se viene controlando también. Al inicio se estaba entrando toda el agua a la casa. Ya se ha controlado por lo menos aquí también. Como está esta zona. Esta zona se viene abajo también, recontra inundada. Vean. Esta es zona de solidez bajo, completamente inundada. Vamos a tener que regresar por este mismo lugar para irnos por el puente. Mostrarte cómo se encuentra solidez bajo pues en esta oportunidad. Miren cómo ha llegado el agua hasta por aquí. Bueno, como hemos visto el video, ya se ha podido controlar un poco la zona de solidez bajo y alto. Una de las partes nada más, porque hay otro brazo que sigue saliendo bastante agua, que está llegando el agua. Y observamos que el agua sigue viniendo del cerro. Desde aquí se ve una mancha anaranjada. Mira cómo estamos. Mira. Fue la manda mía hasta Gutiérrez.
Uy, ha sido afectado. Miren, esta vivienda está siendo afectada, está saliendo agua. Lamentable lo que está pasando también por aquí, Solidez, la zona baja. Y Solidez están siendo afectados. La familia Infante, miren ahí cómo está saliendo el agua de su casa. Miren por aquí el agua que viene. Estamos al costado de la rica caña. Vean cómo el agua baja ya por la zona de la Encarnación Rojo. Y se va hasta el piloto San Jacinto, también está inundado el frontis, miren, está inundado esa zona.